Tropas de la Quinta Brigada con hombres adscritos al batallón Luciano de Lúger de San Vicente se enfrentaron en las últimas horas a una columna del Frente Raúl Eduardo Maecha de las FARC. De acuerdo con las versiones castrenses, una menor de 15 años y quien habría sido reclutada de modo forzado fue rescatada por las tropas. En las últimas horas, tropas del batallón Luciano de Lúger de la Quinta Brigada, adscritos a la Segunda División, sostuvimos combates en contra de un reducto de la compañía Raúl Eduardo Maecha del bloque Magdalena Medio, en el cual se logró recuperar una menor de edad de aproximadamente 15 años. Llevaba un tiempo en la organización de 3 años. Durante esos 3 años, pues fue sometida a trabajos forzados. Lógicamente también se debió esto a un reclutamiento forzado. De acuerdo con información del ejército, la menor hacía parte de la estructura subversiva desde hacía 3 años, teniendo relaciones sentimentales que dejan como resultado un bebé de 5 meses de nacido. Se agrega también que fue obligada a sostener relaciones sentimentales. Fue reclutada de 12 años aproximadamente y fue obligada a sostener relaciones sentimentales con miembros de este grupo terrorista y producto de eso tiene un bebé de 4 meses de nacido. ¿Qué pasa con la niña? Una vez termina el operativo, ¿dónde está? ¿Cuál es el estado de salud que presenta? En este momento ella presenta un buen estado de salud. El niño está en óptimas condiciones, es un bebé de 4 meses y va a ser puesta a disposición, lógicamente, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tratarse de una menor de edad. En esta operación fue incautado un fusil, 2 proveedores, material de intendencia, uniformes de la Policía Nacional, entre otros elementos de uso exclusivo de la Fuerza Pública.